Bueno, buenas noches a todos, un gusto estar hoy acá. Una de las cuestiones, bueno, gracias a Seba, siempre que te presenta a Seba es como que, viste, cuando te dan el pie para salir a la cancha y te alientan, como Timoteo Gregual que les pegaba a los jugadores en el pecho para alentarlo, bueno, cuando te presenta a Seba pasa eso, es como que vos salís ya agrandado. Una de las cosas que aprendí en los últimos años en relación a Malvinas, a los veteranos de Malvinas, es lo que representó poder recuperar la palabra, poder hablar, poder contar lo que vivieron, poder procesar lo que fue la experiencia de la guerra y la palabra siempre es una herramienta necesaria para entrar en equilibrio con nosotros mismos. Cuando podemos decir lo que nos pasa, cuando podemos contar lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos alegra, bueno, empezamos a encontrar un equilibrio. Por eso la palabra siempre es importante y por eso creo que a 40 años de la guerra es necesario seguir hablando, seguir escuchando y tratar de entender. Y eso lo podemos llevar después a todos los territorios. Creo que tenemos que seguir hablando mucho entre nosotros, en casa, en el barrio, en la ciudad, en la provincia, en el país, y tratar de entendernos. No es fácil, pero es necesario. Yo traje para compartir una historia que me contó hace muchos años, ya 10 años aproximadamente, la querida Norma Lafuente, que creo que hoy estuvo acá. Norma es una protagonista también de la vida social y cultural de esta aldea. Y cuando se cumplieron los 30 años, o hace 10 años, ella me narró una historia, me mostró unas cartas. Y un tiempo después yo hice un relato en base a eso que dice así. Durante la guerra de Malvinas, Norma Lafuente y otros vecinos de Firmat se daban cita en la estación de Cora, de Miguel Torres, para acompañar el paso de los colimbas de Corrientes, Entre Ríos y Chaco, en el tren que los conducía rumbo al sur. Ellos les obsequiaban revistas, alimentos, cigarrillos, golosinas y rosarios. Los encuentros eran a toda hora. Hombres, mujeres y niños esperaban junto al andén, les brindaban aplausos, abrazos y elementos que los ayudaban a soportar el frío y la distancia de un largo viaje con retorno incierto. Al enterarse que a esos jóvenes no les permitían despedirse de sus familias, se ofrecían para escribirles. En su breve paso por Cora, los pibes le entregaban a los firmatenses nombre, dirección y lugar de origen. Pocos días después, las cartas partían rumbo a sus aldeas natales. Era una forma de llevar un poco de paz a esas madres desesperadas por recibir noticias de sus hijos, me explicó Norma, quien redactó varias de las esquelas que encendían un halo de luz en los rostros sombríos de familias angustiadas. Las cartas tenían un modelo predeterminado. Allí contábamos tiernamente que determinado día, determinada hora, su hijo había pasado por la estación de Cora. También le relatábamos que se encontraba bien, que se dirigía al sur, que la gente lo aplaudía y le brindaba grandes demostraciones de afecto por defender la patria. Al poco tiempo llegaban las respuestas. Generalmente eran las mamás las que agradecían el gesto y plagaban las hojas con palabras, abrazos, caricias, lágrimas y esperanzas. Norma atesoró todos esos mensajes. Cuando se cumplieron 30 años de la guerra, desempolvó las cartas de aquel tiempo de sensaciones ambiguas y solidaridades compartidas. Repasó nombres, provincias, poblaciones. Meses después,
El destino la condujo a la localidad de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Ella recordó que había intercambiado correspondencia con una familia de ese lugar y quiso saber de ellos, quiso conocerlos. El día que llegó a Roque Sáenz Peña, le contó la historia a unos amigos y preguntó si conocían a Juan Carlos Suárez. Al día siguiente, cuando bajó al hall del hotel, Juan Carlos, el colimba chaqueño que en 1982 pasó por la estación de Cora, la estaba esperando. El abrazo y las lágrimas lo dijeron todo. Muchas gracias. Como siempre, Mariano. El motivo es poco. Gracias, maestro. Qué lindo relato, qué lindo, qué linda adhesión. Y es cierto, va a depositar su adhesión con la vela también, como lo han hecho todos durante toda la noche. Escuchándolo a Mariano, uno se imagina, ¿no? La sensación de esa familia. Los allegados cuando leían noticias, ¿no? Qué Norma contaba y relató. Gracias, Mariano. Qué cosa hermosa, realmente. Gentiletti, anda por aquí todavía charlando con alguien, contándole de sus inquietudes con la pintura, con esta noche, con todas las sensaciones que cada uno seguramente está viviendo. Te invitamos a depositar esta vela también, ¿no? En adhesión y homenaje a los veteranos. El 2 de abril. Hacer lo mismo que han hecho todos, ¿eh? Depositar la forma de sentir, la forma de honrar la historia que con sangre y balas escribieron nuestros jóvenes en Malvinas. Muchas gracias. En nombre de todos los que a lo largo de la noche han estado ocupando la atención de todos ustedes con las distintas expresiones del canto, de la música y de la danza. No me animo, pero sé que si lo invito, capaz que tenga algo más en el bolsillo. Guardadito en ese rinconcito, como en tantas noches de peña, como en tantas reuniones de amigos, de sobremesas, donde surge, ¿no?, esa impronta que nos trae la posibilidad de reencontrarnos con personajes, con historia, con lugares, con cosas que tienen que ver con la vida. Y cuánto que debe tener guardado este amigo, este hombre, que esta noche vino con un grupo de alumnos y nos regaló un momento de danza. Y después quiso él sumarse personalmente, emocionarnos con sus relatos.
y nos quedamos con ganas. Y como hay tiempo todavía, lo invitamos a ver qué aparece en su relato. Gracias. Bueno, ante todo, quiero agradecerles a todos ustedes la deferencia de escucharme y, por sobre todas las cosas, el respeto que va en el silencio de todos ustedes. Hace 15 años que vine a filmar y de a poco me fui encariñando, conociendo gente, y en una oportunidad, habiendo sido bailarín y maestro de danzas en las ciudades de San Lorenzo, Luis Palacio, San Jerónimo Sur, Rosario, me convocan para representar a la provincia de Santa Fe en el Festival Nacional de Malambo, en esto de que es de decir, de contar una poesía, de recitador, si es que llego a aprobar la categoría. Recuerdo que había intentado, siendo un poco más joven, lograr ese título, pero ese año dije, bueno, voy a ir. Dice, bueno, vas con lo de Rosario. No, voy como Filmat, porque estoy viviendo en Filmat y conozco gente. Tuve la suerte ese año de ganar el primer premio y traerlo acá para la ciudad. Está allí empolvado en casa. De vez en cuando lo saco, lo miro y me acuerdo que esa noche conté una historia de un poeta santafesino. De por acá nomás, pasando Villa Cañas, el hombre, Julio Gutiérrez Martín, y tiene que ver con algo en lo que yo aprendí. Yo estuve 30 años en la policía y este poema lo aprendí de habérselo escuchado muchas veces a mi padre, que él fue mi maestro. El poema se llama Un par de botas y, con el permiso de todos ustedes, se lo voy a regalar acá a este amigo nuevo que tengo, que recién me saqué una foto para el veterano. Y dice así: sentado en su despacho estaba el comisario ojeando expediente, cuando se presentó el cabo trayendo al detenido. Era un lindo mozo de campo, vestía bombachas grises y corralera, que a juzgar por lo vieja daban prueba la miseria de su dueño. Sin levantar la vista en los papeles, el comisario prestó oído a las palabras del cabo, que dijo: pero el chico es sargento, comisario. Así un dicen, este paisano vago ya ha robado un par de botas al bolichero Viva Co. Un par de botas, ladrón barato. ¿Y cómo te llamas vos? Orencio Nieva. ¿De dónde sos? De aquí mismo, señor. ¿Trabajá? No, señor, no hay yo trabajo. Anduve con Chabao para la cosecha, la chacra, los barcalas, pero en cuantito terminó la junta de maíz me echaron. Ahora hago algunas changas y ansí vivo. ¿Y a qué le llamás changa vos, a andar robando? El paisano bajó la vista al suelo. ¿Y dónde tenés las botas? En el rancho. Cabo, mande a buscar las botas y páselo nomás a este ratero al calabozo, que ya vamos a ver lo que le damos.
Se marchó el milico tras la orden y el comisario se quedó pensando. Un par de botes. Ni para robar sirven estos paisanos vagos. No había pasado una hora cuando un milico se le cuadró en la puerta. ¡Con licencia! ¡Acá están las botas, comisario! Me la enchegó la mujer del detenido. La tenía puesta el hijo, una criaturita de 6 años más o menos. ¿Cómo? ¿Con qué esas son las botas? Son muy chicas para ensuciarse las manos. ¿Y qué decía la mujer? No, comisario. Lloraba como una magdalena. Y antes que me iba a ir, me dio esta carta para usted. Para que se la entreguen las propias manos suyas. A ver, déjame pues. Mujeres que piden los maridos. Nada más natural. Lo malo es que siempre los hayan angelitos, aunque le hagan sombra al mismo diablo. Pero esta carta era distinta a todas. Escrita en un papel de astraza, mugiento y arrugado, las palabras eran una hilera torpe garabato que habían estampado la gracia y la inocencia de aquella criaturita de 6 años, ajena por completo a la desgracia que Dios había echado sobre su rancho. El ceño, el comisario se fruncía al par que la iba descifrando y al terminarla de leer, cuasi temblaba esa sucia hoja entre sus manos y dijo: agente, váyase hasta el rancho de Nieva y devuelva las botas que ha traído. Dígale a la mujer, dígale que es un error, que nos perdone. Después se va hasta el bolichero Vive y le pregunta de parte del comisario cuánto vale las botas, se las paga y que se olvide el caso. Ah, espere, no se vaya. A Orencio Nieva ya mismo me lo largan. Y que no deje venirse mañana mismo, puede que le haya hallado algún conchavo. Se marchó el milico tras la orden y el comisario se acomodó en la silla y al par que liaba un poco de tabaco, se puso a repasar esa sucia hoja que aún temblaba como un pajarito ondeado entre sus manos. Esa carta que decía: señores reyes magos, yo les pido que este año no se olviden de traerme las botitas. Yo soy bueno y según me han contado los demás chicos, si uno se porta bien, los reyes nunca se olvidan de traer el regalo. Yo me he portado bien todo el año. No se olviden de mis botas. No se olviden. Al terminar de leer la carta, el comisario sintió como una brasa dentro del pecho y echó afuera la rabia murmurando: mientras que la miseria haga ladrones de esta laya, yo nunca serviré a comisario. Gracias, muy amable. Muchas gracias.